mucho trabajo. Pues ahí. Vamos bien. Toca. Sube, sube. Una vez más. Toca. Sube. Sube. Listo. Fueron levemente forzadas la primera y la segunda también, pero es lo que quería, llevarte bien al límite. Que tires una justito o que sea levemente forzada. Y fue apenas forzada la primera, la segunda te ayudé bastante. Uh-huh. Se hizo bastante fuerza, pero bien, bien. Genial. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? No, parate tranqui. Muy bien, el press inclinado. Un consejo, siempre... Sacale el de 5. Y volvele a poner el tope. Siempre que hagan press inclinado, ¿lo paraste? Sí. Bueno, fácil. ¿Lo vuelvo otra vez? No, pero se hace como en dos bloques. Igual la cámara. Sí, la cámara. Pones atrás, ya quedó guardado. Toma. Yo me lo hago, no. ¿Eh? Hola, tío. Bueno. ¿Vas a ver? ¿Se sintió? Sí. La cara. Apoyate cómodo, si querés. Pará, aguantame un segundo. Una cosa que quiero explicar es que siempre es importante en este ejercicio que es press inclinado. It is very important in this exercise that it is called inclined presses. Es importante, repito, it is important, I repeat, tener un banco de como mucho un ángulo de unos 20 grados. To have a bench of at its utmost degree 20 degrees of inclination, porque si usamos, como ven en los gimnasios comunes, normales, digamos, los bancos inclinados a 45 grados más, because if we use as we usually see in common gyms that they use inclined benches of 45 degrees or even more. Se trabaja los hombros y el pectoral no se estimula lo suficientemente bien. Se trabaja, es un ejercicio más de hombros y de tríceps que de pectorales. Para eso es preferible hacer press militar parado, que es mejor ejercicio que este mismo, inclusive. Because if we use such degrees, such high degrees, we use more the shoulders and the triceps and not the pectorals, the pecs. So it is preferably, we prefer to use in such exercise front military presses or standing presses, which is a far better exercise than this one, as exercise in the whole. Que es mucho mejor ejercicio, el press militar parado, como ejercicio global. Vamos. Tiró 105 kilos, dos forzadas, ahora bajamos a 95. He used 105 kilos in a forced manner, now he is going to use 95 kilos. Listo. Oh,
This is high intensity training. Esto es entrenamiento de alta intensidad. And even a bit of ultra training. Inclusive un poco de ultra entrenamiento. Or ultra intensity. O intensidad ultra. Quédate ahí. Stay there. Listo, cortar.